Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día, bienvenidos, estimado Grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Eh, espero que, que bueno, que sea de mucha edificación para todos. Eh, vamos a escuchar el tema, al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Y pues bueno, les presento para esto a Elizabeth Pampín. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en medio de ustedes con mucho corazón, con todo el gusto del mundo y pues vamos a crecer juntos para caminar en este pues en esta vida de fe y de crecimiento y pues me da mucho gusto estar aquí en medio de ustedes. Sí, yo creo que iniciemos con una oración y luego nos vamos rumbo al tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este momento que tú dispones para que podamos aprender más de ti, para que podamos aprender del ayuno, a, a estar más cerca de ti, a conocer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, a sentirte más cerca. Señor, gracias por todas las personas que están aquí, las personas que van a escuchar este tema posteriormente. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos inspire. Nos dirija, que esté en medio de nosotros, en cada rincón de cada lugar, en todos los hogares que estamos y que somos parte de este ministerio. Te pido que nos ilumines, nos bendigas y nos lleves de la mano para seguir aprendiendo en este camino de fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, ya corremos directo al tema. Muy bien, pues voy a compartir con todos ustedes mi pantalla que aquí está. Muy bien. Déjenme minimizo acá y le doy Uy. Espérenme un segundo porque ahora no me deja. Muy bien estamos listos pues qué gusto nuevamente les comparto estar aquí con ustedes y vamos a dar comienzo a este proceso hermosísimo a veces muy poco entendido pero que de verdad ayuda muchísimo en gracia y bendición a nuestras vidas y vamos a entender profundamente profundamente la cuestión del ayuno porque pues no serviría mucho si solamente aprendiéramos cómo el cómo hacer un ayuno si no entendemos ¿Cómo es que tenemos que hacer un ayuno y por qué tenemos que hacer un ayuno? Obviamente, pues dependiendo también de las necesidades de cada uno. Y hay que entender primero que partimos de, eh, en la Iglesia Católica, del de término asesis o penitencia, que es el esfuerzo del hombre en respuesta a la gracia de Dios. Todo siempre va a ser en respuesta a la gracia de Dios. Y es un medio. Por el cual el hombre se dispone a purificar su vida para que en ella se desarrolle en plenitud la vida divina. Entonces, nosotros vamos a hacer asesis, vamos a hacer penitencia, vamos a hacer ayuno en vías de la purificación interior, pero en ese camino que nos va a conducir a la plenitud de la vida divina en nuestro interior. Para esto, quiero contarte algo muy rico y muy profundo que hay que entender para poder llevar a cabo un ayuno de manera correcta. Nosotros tenemos mucha influencia de los griegos. Entonces nosotros vamos a concebir um, un poco nuestra cuestión espiritual en una vía que en realidad es equivocada, que es cuerpo y alma. Y normalmente nos que, que aprendemos que el cuerpo es la cárcel del alma y que el cuerpo es malo y que el alma es la que es buena y que creen que no funciona de esta manera. Hay una concepción que Dios tiene del hombre, que es la concepción antropológica bíblica. Así es como Dios nos va a concebir. Y en la concepción divina, nosotros no somos una división, no es cuerpo por allá y alma por allá, sino que somos una unidad. Entonces, esta unidad va a contar con Bazar, que es nuestra carne, que es lo que nosotros vamos a identificar como carne. Y que sí, es nuestra carne, nuestra parte de debilidad, a lo mejor parte de, de la concupiscencia, pero también la parte que nos vincula como hermanos. Es decir, yo como carne estoy de alguna manera hermanada contigo, porque también eres carne, estoy hermanada con la creación por nuestra cuestión humana. Tenemos la Nefesh, que es la parte del alma. En el alma va a estar abarcada toda la parte de nuestro ser emocional en el alma eso que nos mueve que nos anima el alma va a contenerlo y esta parte el alma es sumamente importante y muchas veces no entendida tenemos el ruach que es el espíritu que es eh, eh, aquel al que directamente Dios le habla y que está en comunicación con Dios aunque nosotros no nos demos cuenta nuestro espíritu como soplo de vida pues literalmente está conectado con Dios y lev lev es corazón el corazón del hombre, que es el lugar donde habita Dios, nos habita completos. Pero Lev es el lugar de la morada de Dios, tiene su entrada en nuestro pensamiento y recae en nuestro corazón. Todo lo que entra por nuestro pensamiento y es asumido por nuestro corazón va a tener repercusión en nuestras emociones. Entonces, ya que entendimos esta parte, ya no vamos a hacer un ayuno así como vamos a castigar el cuerpo para que el alma se purifique. No. Vamos a hacer un, una, una asesis, un ayuno, pero en pro de literalmente sanear todo nuestro ser integral, no a forma de castigo, sino de saneamiento integral. Qué diferencia, ¿no? De momento ya no es así como que sí, sí, 80 latigazos. No, hay que entender que es un saneamiento integral para tener como fruto una vida divina en camino a la santidad que no es ayunar. Hacerlo por las intenciones incorrectas, ahorita brevemente explico, pensamiento mágico, algo que yo le llamo soborno divino, que es cuando le queremos hacer manita de puerco a Dios, así de yo te doy este 80 velas y tú me vas a dar, ahí queremos sobornar a Dios, hacemos soborno divino, dieta, falsa piedad, así como que la verdad no me siento como tan bien, o me siento por fuera muy espiritual, pero realmente no, hay una falsa piedad. Cuando previamente no, sea, no se renuncia a hacer trabajo personal, ¿qué es esto? Cuando, obviamente, en los procesos de ayuno, pues Dios va a ir diciendo, mm, hay que morir a esto, y uno diga, ay, no, eso, eso literalmente va a ser no querer tener. Un trabajo personal con Dios y rechazar la metanoia, es decir, la conversión profunda. Si no tenemos esta intención de conversión profunda en nuestro ayuno, pues, ¿qué creen? <laughs> que no va a ser prácticamente un ayuno, va a ser un algo, pero no va a ser un ayuno. Y un poco como para profundizar, porque el ayuno no está de moda, muchachas y muchachos, no está de moda. Entonces habrá muchas personas como la asesis, es un proceso difícil, espiritual, anímico y corporal. Eh, ocurrirá muchas veces que les saquen versículos sobre que ya no hay que ayunar el día de hoy, pero no, en realidad Jesús nunca prohibió el ayuno. Simplemente Dios deja algunas pautas importantes del ayuno que no quiere Dios. Muy importante y un pequeño paréntesis. Recuerden que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Ocurre un poco lo mismo con la cuestión del ayuno. Si ayunamos por las cuestiones y las intenciones incorrectas, entonces digamos que el sentido espiritual se va a ver quebrantado por esas cosas que están chuecas. Entonces, en Isaías 58 nos dice el Señor, ¿cuál es el ayuno que quiere? Esto es, en caso de que no estemos todavía preparados para hacer una asesis y que tengamos todavía que revisar en el interior, bueno, esta va a ser una exhortación que Dios nos hace directamente. Vamos a Isaías 58, del 1 al 12. Déjenme encuentro. Ya me encontré. Dice: el ayuno que yo quiero se proclama con frecuencia. Ay, esperen, un segundo. Es que esta Biblia es la de los jóvenes y trae una explicación. Y yo como ya no soy tan joven, aquí está, dice, grita con fuerte voz, no te contengas, levanta la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus rebeldías, a la descendencia de Jacob sus pecados. Me buscan a diario. Desean conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que se comporta rectamente, que no quisiera apartarse de lo que Dios considera justo. Me piden sentencias justas. Desean estar cerca de Dios. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si tú no te das cuenta? ¿Para qué mortificarnos si tú no te enteras? En realidad, utilizan el día de ayuno para hacer lo que les da la gana y explotar a sus trabajadores. Ayunan entre pleitos y riñas, golpeando criminalmente con el puño. No ayunen de esta manera. Si quieren que su voz se escuche en el cielo, ¿es acaso ese el ayuno que yo quiero cuando alguien decide mortificarse? Inclinan la cabeza como una caña y se acuestan sobre cenizas con vestido de luto. ¿A eso lo llaman ayuno día grato al Señor? El ayuno que yo quiero es este que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto proceder Caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Entonces, invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias, si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre los antiguos cimientos, te llamarán reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. Palabra de Dios. Qué inmenso es esto. Entonces, si se dan cuenta, lo que el Señor va a querer siempre, 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 siempre es el corazón dispuesto y entregado al Señor. Entonces, al Señor no le va a servir un ayuno, pues sí, con mucho sacrificio, pero que en tu corazón no haya una vía de cambio. Entonces, esto va a ser esencial, que el corazón tenga una intención de rendirse. Comenzamos la preparación al ayuno. En la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a tener estos puntos que te quiero leer de manera textual. En el punto 2000, 2014 dice: El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística y guarden esa palabrita en su corazón, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios. Y en él del misterio de la Santísima Trinidad, Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Ok, explico esta parte. Todos, 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 aunque solo algunos tengan manifestaciones místicas extra sobrenaturales, en realidad todos nosotros estamos llamados a la vida mística. La vida mística de inicio es una cuestión de encuentro, de relación y de amor. Es bellísimo. Entonces, claro que Dios eh, se manifiesta y está presente en un diálogo constante contigo, con tu corazón. A lo mejor no va a bajar del cielo y te va a traer así de, ya vine y ya te traje un café. Tal vez no pero sí va a tener un diálogo con tu corazón, con tu espíritu. A todos nos habla de manera diferente, pero Dios siempre va a tener un encuentro personal y único. Prácticamente todos empezamos a tener entonces un encuentro místico con Dios que recuerda, la mística es una cuestión de amor, de relación y de permanencia y de unidad con Dios. Entonces, prácticamente empezar a prepararnos en este camino de ayuno va a ser en una vía eh, vertical. O sea, nosotros vivimos en una vida horizontal, o sea, con el mundo, pero literalmente preparamos el corazón para una vía vertical, para que este corazón y esta vida y todo lo que oramos y ofrecemos esté literalmente vinculado y abrazado con nuestro Señor. Y el punto 2015 dice, el camino de la perfección pasa por la cruz, no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la asesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende, por eso la importancia de la mística, no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. Nosotros somos perfectibles, estamos en camino de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene. Nunca en lo que ya le es conocido. A Dios no, no lo vamos a acabar de conocer porque es eterno y vamos a tener toda la eternidad para conocerle. Pero el camino y la vía de purificación y de crecimiento y de transformación sabemos perfectamente que no va a pasar del todo si no nos permitimos los momentos de cruz en la vida. Ahora hay muchas eh, ideologías modernas y teologías muy válidas pero donde el sufrimiento es despreciado porque es incómodo. Una de las cosas que el hombre ha querido erradicar y que Dios mismo nos manda erradicar hasta cierto punto es el sufrimiento. O sea, Dios no quiere que el hombre sufra, que sufra en enfermedad, en soledad, que siempre nos manda a cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los desnudos. Pero hay un sufrimiento que implica la cotidianidad, el dolor de una enfermedad, el dolor de una pérdida, un duelo, estos dolores y momentos de cruz que definitivamente no podemos controlar, pero no podemos permitir que nuestro amor o unidad y vinculación con Dios sea circunstancial. Tenemos que hacer que este amor y que esta relación vaya por encima de la cuestión circunstancial, o sea, por encima de toda circunstancia y cuando tengamos momentos de cruz, sepamos literalmente vivirlos, tal vez no entenderlos con toda claridad, pero sí entregarlos al Señor y saber que por medio de ellos podemos en ofrecimiento ofreciéndolos, podemos también mmm, purificar nuestro espíritu y nuestro corazón. Hay que saber bien vivir los momentos de sufrimiento. Ya ustedes cuando ayunen, ya verán. <laughs> Obviamente eh, hay sufrimiento circunstancial, ¿no? Ese sí es circunstancial. Ya que está en ayuno, en ayuno plática, <laughs> porque también es una cuestión a veces de sufrimiento, no así fatal, pero también hay una sensación de, ¡ay, qué difícil. ¿Cómo ayunar? Ok, hay que entender algo. Tu ayuno va a tener que estar acompañado de oración y de ofrenda. No puede ir solito, así como que, ay, pues bueno, pues ya estoy haciendo mi ayuno, pero se me olvidó orar pero a lo mejor este pudiera misa y no quise. Este, no se vale. Ayuno sin oración, muchachas y muchachos, es dieta. <laughs> Entonces, no. Tiene que estar siempre la oración presente en su ayuno. Y hay una que a veces no se habla y a veces pocas veces se entienden en estos temas del ayuno, la ofrenda todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre va a tener una implicación de salida y de encuentro para con el otro. A veces cuando estamos en procesos espirituales iniciales, va a ser Dios y yo, porque así se empieza, o sea, se empieza con Dios y yo, pero siempre en todo proceso que Dios va trabajando en cada uno de nosotros tiene como fruto la salida de uno mismo. Entonces, ¿cómo representamos esa salida de uno mismo dentro de nuestro periodo de ayuno? por medio de la ofrenda. Hay veces que no hay un recurso económico a lo mejor que, que tú puedas decir, híjoles, que puedo dar como la ofrenda de mi vida. O sea, a lo mejor en ese momento no, pero a lo mejor tienes una chamarrita que te sobra o si tienes como un poquito de dinerito que puedes compartir o sabes de la necesidad de un vecino, de un hermano o de la misma iglesia. Tú sabes que a lo mejor al padre le está haciendo falta algo o a un hermano, a un tío, algo que tú puedas hacer. Puede ser una ofrenda económica o algo material o incluso una cuestión de servicio que tú puedas ofrendar. Pues eh, a lo mejor ahora voy a ir a una casa-hogar de, de infantes a cambiar pañalitos, ¿no? O sea, cualquier situación que tú puedas incluir de ofrenda dentro de tu tiempo de ayuno va a estar súper bien. Pero no lo dejen de lado porque de alguna manera es como un vínculo entre cada uno de los elementos: el ayuno, la oración y la ofrenda. Cuando se desprende alguno, es como si el proceso quedara incompleto. Entonces, no queremos que nuestro proceso quede mocho, queremos que sea completo y fructífero para nuestra vida. Entonces, por favor, van a incluir estas tres: el ayuno, la oración y la ofrenda. A lo que nos trujo Shensha: tipos de ayuno. Yo espero más adelante volver a encontrarme con ustedes porque el sacerdote de mi parroquia está a punto de enseñarnos cuestiones de asesis y yo dije: Dios mío. Yo quiero, <laughs> pero hasta ahora voy a compartirte lo que conozco y cómo lo conozco para ayudarte a que tú empieces con este proceso. Tipos de ayuno que yo conozco. Pan y agua. Este yo lo conozco como de un día. Hay ayunos incluso como en, en la devoción de Medjugore que se hace miércoles y viernes. Este ayuno es como muy conocido, el de pan y agua. Yo les hago una recomendación particular. No tomen el pan con el agua en el mismo momento porque les da dolor de cabeza cómanse su pan y minutos después tómense su agua y evidentemente está pensado este tipo de ayuno en como las tres comidas del día sí si te estás muriendo a mediodía te puedes comer un cachito de pan pues sí sí se puede pero lo ideal es que sean como los tres momentos de la comida pan y agua y agüita natural o un tecito y en el caso de que tengas que tomar alguna medicación blanda, no sé, un paracetamol, sí puedes tomarlo. Si eh, tienes alguna cuestión de salud que tengas que tomar algún tipo de antibiótico o algún tipo de medicamento fuerte, por favor, consúltalo con tu médico. Porque hay, hay panes, es pan blanco, además es pan blanco. Pero a lo mejor el pan te puede hacer un colchoncito, pero a lo mejor si tienes una gastritis, pues no es recomendable, te puede hacer daño, entonces por favor, chéquenlo con su médico entonces las tres o sea comida este desayuno comida cena pan y agua pan blanco y agüita o un tésito muy muy ligero segundo ayuno de líquidos este yo lo he visto que se realiza de uno hasta cuarenta días el ayuno que nosotros vimos de Jesús bueno pues si sí fue así como bastante bastante pronunciado y difícil pero en el ayuno que yo conozco de líquidos, sí se permite todo tipo de líquido, excepto, obviamente, bebidas alcohólicas y o cuestiones como espesas, o sea, yogurt, atole, eh, licuado bueno licuado sí pero si es como coladito y ligero si no tiene así como cositas ahí sí te lo puedes tomar si no tiene las cositas si es como espeso no se puede si es hielo tampoco porque uno dice no pues es que es agüita o sea no porque ya está en sólido no entonces todo lo que es como espeso o sólido no puros líquidos puedes tomar un caldito este puedes tomar un jugo de jitomate puedes tomar eh, jugos de, de frutas, puedes tomar eh, jugos de verdura, agua de avena, diferentes tipos de agua. Solamente yo les recomiendo, esto es muy importante, eh, que digamos que equilibren lo que consumen, porque si van a estar tomando jugo todo el día y de repente a lo mejor eres una persona que tiene resistencia a la insulina. Pues no te platico cómo libera tu resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces hay que mediar, ok, si a lo mejor yo tengo resistencia a la insulina, entonces pues a lo mejor voy a tomarme un este, pues un jugo de verdura. Pues a lo mejor no me sabe tan bueno, pero pues un jugo de apio, ¿no? Porque así como que sopeso las cuestiones como de azúcar. Pueden tomar refrescos, sí, sí pueden tomar refrescos, pero cuiden mucho la cuestión de su salud. Y existe también el ayuno seco. El ayuno seco es nada, nada de nada, de nada, de nada, de nada. Y es de uno a tres días máximo. Esto, por favor, también guárdenselo en su corazón porque después de tres días ya tenemos riesgo literalmente de muerte. Porque después del tercer día sin líquidos empieza a peligrar la vida. Entonces, el ayuno seco también está de uno a máximo tres días y es nada de nada. Nada de líquidos y nada de alimentos. Absolutamente nada. Puedes hacerlo un día. Y puedes hacerlo hasta tres máximo. Nadie se arriesgue a mucho más. No existe, no hay y se van a hacer mucho daño. Luego sigue el ayuno de Daniel. Ya Den les compartió que, que yo le, le enseñé un poquito, ¿verdad? Y eh, yo particularmente le enseñaba de este ayuno, que a mí me parece como bastante conveniente. ¿no? <laughs> es un poquito difícil ya, ustedes lo verán, pero a mí me parece un buen ayuno. El ayuno de Daniel tiene una duración de veintiún días extensible hasta los cuarenta días pueden hacer también siete días pero el tiempo digamos que este ayuno sí tiene como es estrictamente de veintiún días puedes hacer menos puedes hacer más de acuerdo a las necesidades también no se trata así como de flagelar a las personas no pero lo ideal es que sí te avientes por los veintiún días ya si hay como también un tema de salud o algo así bueno pues podemos limitarlo pero es de 21 días. Y repito, extensible hasta los 40. Este ayuno no es de hambre. El resto de, de ayunos, de alguna manera, bueno, pan y agua ahí se compensa poquito, ¿no? Pero el resto de los ayunos, de alguna manera, uno ofrece el hambre. En el ayuno de Daniel, uno no ofrece el hambre. Uno ofrece lo insípido de los alimentos. En el ayuno de Daniel... No puedes comer nada de origen animal. O sea, no carne, no huevo, no leche, no miel, nada que venga de origen animal. No puedes comer nada de harinas. O sea, no pan, no pastas, no sopas, nada de harinas. No puedes comer azúcar, nada que tenga azúcar ni endulzantes. Porque, bueno, ahora ya está la stevia, ¿no? Pero la idea es no endulzantes. Y tampoco sal. Entonces es un ayuno insípido. Puedes comer verduras, frutas, legumbres, eh, semillas, mmm, todo hervido o cocido, o sof sofrito. Por ejemplo, si encuentras aceite de oliva, puedes usar so sofreír o freír una tortillita. Tortilla de maíz si sí se puede, porque esa no, no tiene harina de otras harinas. Pero literalmente así. Todo hervido, cocido, oso frito, sin sal, sin nada animal y sin azúcar. Entonces, este ayuno particularmente se ofrece lo insípido. Aviéndense, háganlo. <laughs> es, es divertido. <laughs> y, ya, y ya platicamos en el camino. Creo que podría hablarles como de algunas situaciones que se presentan en medio de, del ayuno, pero si no, la cosa es que se arriesguen. <laughs> Entonces, mejor ayunen. Y luego ya, ya platicamos, <laughs> ya platicamos así como de, oye, ¿cómo le hago con esto? Pues ya vamos viendo en el camino. Pero aquí no es un ayuno de hambre. Precisamente por lo insípido, a veces no dan ganitas de comer. Tienes que comer. Entonces no se vale de que pues ay, mejor me salte la comida porque no se me antojó? Mm -mm. Tienes que comer. Y tampoco es válido encerrarse. Porque, como uno está ahí, pues con sus zanahoritas, ¿no? <laughs> y, ah, me invitaron a una comida familiar, pues te llevas tus zanahorias, <laughs> te llevas tus palomitas sin sal y sin mantequilla y sin nada. <laughs> te cargas algo para que no, no tengas un soponcio en el camino, ¿no? <laughs> y, y sobrevivas. Pero no tampoco es de encerrarse después, entonces no voy a la comida familiar, no, no. Es parte de la de de que no se te note. Recuerden que la escritura dice que cuando ayunes, pues uno no ponga cara de que está ayunando, sino que lo guarde en su corazón. Entonces, tú vas a la fiesta y comes sanabrio. <laughs> y bueno, hay el ayuno eclesial que es la comida ligera en la mañana, comida fuerte a mediodía y comida ligera en la noche sin carne roja. Como la verdad, la verdad, la verdad nos quejamos mucho. La iglesia como madre es buena y nos ha hecho estos tipos de ayunos que la verdad a opinión personal pues no son mucho ayuno nos hemos acostumbrado a ayunar de chocolate a ayunar de algo que nos guste y también está muy bien ayunar de no comerse al vecino perfecto pero realmente ya el reto real de una asesis está en el sacrificio de los ayunos anteriores no o sea porque en el otro bueno pues es una comidita ligera si hay hambre pero la verdad es que no, pues no le sufrimos tanto. <laughs> pero la iglesia madre, buena, bendita y dulce, ha dicho, bueno, está bien, hijitos, comida ligera, eh, comida fuerte y otra comida ligerita. Y nada más quería como darles así como el, el significado de el 40 y el 21. El 40 representa cambio o transición, la idea de renovación y de un nuevo comienzo. Casi ustedes van a ver muchos procesos de 40 dentro de la escritura. Entonces, hay un cambio de espíritu, hay un cambio de, pro, de proceso y de tiempo en la persona. Y el número 21 es de perfección, madurez, proveer y sentirse bien. Yo aquí le estoy echando ojito al tiempo, no se preocupen. ¿eh? Y muy, muy, muy claro también nos dice Santo Tomás, citando a San Jerónimo: No hay diferencia entre matarse en largo o en corto tiempo. Se comete una rapiña en vez de hacerse una ofrenda cuando se extenúa inmodera, inmoderadamente, sin templanza, el cuerpo por la demasiada escasez de alimento o el poco sueño. Seamos, pues, prudentes pero decididos en el camino de la asesis y la penitencia. De esta forma avanzaremos en la santidad de la mano de Cristo. Hay ocasiones cuando ya las personas empiezan a ayunar que son muy imprudentes con sus ayunos donde hacen unas mezclas muy raras, eh, o, sin, o se saltan, en el caso del ayuno de Daniel, se saltan comidas y entonces al rato, pues evidentemente, pues se van a poner malitos, ¿no? O cuando, por ejemplo, lo que les decía, no tienes un problema de azúcar y tomaste puros jugos, híjole, entonces tenemos que tener una mediación, ¿no? O que tú te quieras aventar 10 días de ayuno seco pues no hay diferencia entre matarse en largo y corto tiempo, o pues sea, eso ya es suicidio. <laughs> eso ya no es ayuno, es suicidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde la intención hasta la forma en la que estamos ayunando. Necesitamos planear. Es necesario que planees tu ayuno, no es así como, ah, bueno, ya, como sea. No, 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 no. Hay que planear nuestros ayunos. Aquí les dejo unos fundamentos bíblicos. Yo con mucho gusto le comparto esta presentación a Den Aquí ya la tienen y lo pueden también confrontar en casa, pero también la pueden tener sin ningún problema, porque, repito, en ocasiones se van a encontrar con, si tú estás ayunando, el ayuno confronta, confronta a uno mismo y también confronta al de enfrente. Entonces, es como, pues uno está ayunando y el de, de enfrente se confronta y entonces te va a tratar de convencer de que lo que estás haciendo está muy mal. Entonces, algunas como herramientas que tú puedes tener para decir, no, hermano, hermana o familia, no, o sea, le estoy haciendo esto con validez oficial, ¿no? <laughs> Entonces, para que ustedes también tengan la fortaleza de ir tranquilos con su ayuno y de, pues, estar bien, ¿no? Eh, les dejo dos de como cuestión espiritual, el de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y del alimento, cuando Jesús habla que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, pero también cómo el ayuno nos ayuda en el combate espiritual. El clásico que creo que todas hemos escuchado, que hay clases de demonios que solo pueden ser expulsados por la oración y el ayuno. No entremos en temas controversiales, simplemente es que cuando tenemos cadenas y cuestiones muy difíciles para soltar en nuestra vida espiritual, pues sabemos que el ayuno... Va a ser una herramienta fundamental e indispensable para ir quebrando. Si tú tienes un pecado recurrente que dices es que ya no sé cómo hacerle, ya no sé qué hacer para dejar de pecar, hay una. Tal vez, ojalá, un milagro y dejes de pecar en, o caer en ese pecado inmediatamente, pero si no, va a ser una cuestión gradual y vas a ver que con un poco de tiempo vas a lograr vencer eso que te ancla. Nos vamos a lo que decíamos al principio. El ayuno prácticamente busca también darle libertad. Acuérdense que todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre es en la vía de la dignificación de la persona y de su libertad, porque somos esclavos de tantas cosas. Entonces, la vía del ayuno es esa, liberarnos de tantas cosas. Entonces, el ayuno va a ser una herramienta esencial para nuestro combate espiritual. Y finalmente, la puse al último, pero quise aplicar la de los últimos serán los primeros. La meta del ayuno es quebrantarse, despojarnos del yo, tomar nuestra cruz y seguir a Dios, morir a nosotros mismos. Si no está el quebrantamiento o la intención de quebrantamiento, acuérdense, no va a tener fruto ese ayuno, no de manera espiritual. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les sea de muchísima ayuda. Y pues bueno, estamos abiertos para sus dudas y cualquier cosa que podamos resolver en este espacio para que podamos caminar en crecimiento y también en bendición para nuestras vidas a través de esta herramienta excelente y preciosa que nos da el Señor para quebrantar nuestro corazón, nuestra vida y caminar hacia la perfección hacia un mayor entendimiento, hacia una mayor claridad y libertad, que es el ayuno. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli. Este yo creo que ha sido bastante edificante. Creo que hemos aprendido muchísimo al respecto. Si no, de cualquier manera recuerden que pues, va a estar este, disponible el video para que ustedes lo puedan consultar en otros momentos. Y bueno, si tienen más dudas, ahí lo sigan checando. Y, y bueno, también el, nada más quería comentar, porque tal vez hay alguien que no es de México y pueda confundirse, el comentario del vecino fue criticar al vecino, o sea, ayunar de no hablar mal de la gente, de no hablar de las personas, este, que, que, que se nos da muy fácil, ¿no? Entonces es muy importante no hacerlo, ¿no? Eh, y bien, pues ahorita vamos a resolver, a responder las preguntas que nos hicieron en el chat. Así que voy a cortar la llamada. Por favor, se vuelven a conectar para que puedan estar pendientes de las preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Las esperamos ahorita, por favor. Pues en las preguntas que recibimos a partir de a través de los grupos de WhatsApp, tenemos: ¿está mal ofrecer el ayuno por la conversión de nuestros esposos? O también por la conversión de alguna otra persona? Muy bien, excelente pregunta. Ok, no está mal. Solo que, por ejemplo, si es la primera vez que ayunas, yo te recomiendo que la primera vez que ayunes sea por ti. Porque digamos que en la cuestión espiritual, la primera vía siempre, siempre va a ser tu propia conversión. A lo mejor dices, bueno, es que yo ya conozco a Diosito, ya somos amigos, pero a veces hay cosillas ahí, apegos, emociones, o sea, cuestiones que hay en nuestro propio proceso. Entonces, primero, si es tu primer ayuno. Ayuna primero por ti, por lo que Dios quiere hacer en ti, por lo que Dios te quiere pedir que renuncies, por lo que Dios quiere transformar, sanar, llenar, primero en ti. Ya una segunda fase, si sí nos podemos ir a, a un ayuno por la conversión de una persona, pero ojo, no es estrictamente por la conversión de la persona. Mm, es, esto es como un poco difícil. En nuestra oración, obviamente que vamos a pedir por esta intención. Pero recuerden que la conversión no, no sucede no porque Dios no quiera que la persona se convierta, sino porque la persona no quiere escuchar a Dios por cualquier situación, sea afectiva, emocional, psíquica, psicológica, espiritual, ¿no? Que la persona decida decirle no a Dios. Entonces, Dios está tocando a la puerta de todos nosotros. Entonces, obviamente, nosotros podemos decirle a Dios, oye, y si le gritas un poquito más fuerte, ¿no? Pero Dios le está gritando a la persona para que se convierta. Entonces, más que, o sea, sí por la conversión, pero también por todo lo que pueda aquejar a la persona, emocional, psicológica, psíquica, afectiva, a la persona. Entonces tú vas a ayunar y vas a ofrecer ese sacrificio para que Dios toque la parte afectiva, emocional, psíquica, psicológica de la persona, en tanto que la persona permita. Pero evidentemente esto implica pues un combate. Mientras nosotros peleamos por nosotros mismos, bueno pues es tu combate en línea directa. Pero cuando peleamos por otros, pues digamos que la batalla es un poquito más dura. Entonces, puede ser que te puedas llegar a, a sentir más cansada o pues que tengas como algunas situaciones que hagan un poquito más difícil tu ayuno, ¿no? Entonces, si no estás como previamente preparada o preparado por um, espiritualmente, te vas a sentir malito, o sea, te vas a sentir mal. Porque es así como que, ay, o sea, me voy a la guerra con la armadura rota. Pues no, ¿verdad? Entonces, nada más cuiden fortalecer su armadura espiritual. Todos sus sacramentos estar súper bien si van a ayudar por una persona. Y no es una, es lo que les decía, ¿no? El soborno divino. Si no sucede, no se frustren. Porque a veces es como, pero Señor, yo ayuné, te dije, me morí de hambre, ¿no? Y no se convirtió. No te preocupes, no sufran si no sucede. Hay un tiempo, o sea, Dios escucha tu oración, ha tomado tu sacrificio, está trabajando en llamar a esa persona a que escuche su voz, no te angusties. Si tú ves que después del ayuno número 80 no se convierte, ora por su salvación, ayuna por su salvación, para que Dios le salve. Porque a veces las personas son duras de corazón y deciden rotundamente decirle que no a Dios. La realidad es que uno llega a ver mucho fruto, pero a veces hay personas que tienen el corazón muy duro y son muy necias. Entonces deciden, o sea, Dios va y da, no, ¿no? Entonces, si ya después del ayuno número 80 no se convierte, oren por su salvación y no se desesperen. Gracias. La siguiente es, eh, yo hago el ayuno los miércoles y viernes a pan y agua, pero no me gusta el pan, está mal si solo si solo consumo agua. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues estarías haciendo un ayuno de líquidos de un día. Entonces, a lo mejor, si no te gusta el pan o te inflama, porque es lo que les decía: ¿no? o sea, uno tiene que ver, a lo mejor eres intolerante al gluten, ¿no? <laughs> y, y entonces pues el pan tiene gluten, ¿no? A lo mejor puedes hacer un ayuno de líquidos y decir, bueno, tú, tú decides, si, si te lo puedes aventar de, de pura agüita, está bien, pero a lo mejor sí puedes incluir algún tipo de caldo, coladito, o este alguna sopa colada, o en el ayuno de líquidos ya tienes como una ventana un poquito más abierta. Es bueno, no estoy comiendo pan, pero a lo mejor en la mañana, pues sí me tomo, si no eres intolerante a la lactosa, pues un vasito de leche, ¿no? Y a mediodía, pues un caldito. Y luego, pues, un juguito. Y ya en la noche, pues, este, una lechita con chocolate o algo, ¿no? Puedes hacer como esa variante y no, no está mal, tranquilo. Solamente cambia como tu tipo de ayuno. Gracias. ¿Es necesario que ofrezca cada día el ayuno? Así lo haya ofrecido desde hace tiempo por la misma petición. Mm, si lo cortas, sí. Okay. O sea, por ejemplo, si tú, tú consagras un periodo de 10 días. Ok, tú lo consagras al principio. Creo que no es necesario estarlo consagrando y consagrando, pero sí puedes, o sea, lo que sí podrías hacer es elegir días. Este día eh, ofrezco el ayuno por eh, la conversión. Este día ayuno por eh, el bienestar emocional. Este día ayuno por bendición para su vida. ¿No? Entonces, puedes pedir cada día por una situación diferente o desde el principio, Señor, te ofrezco esto y te avientas la lista y ya quedó. Ya quedó, ya no tienes que reconocerlo. Pero si lo cortas, ay, es que solamente pude hacer tres días. Cuando vuelves a empezar, digamos que el ayuno ya no fue de diez. Si lo cortaste, así es que me tomé, no sé si estás haciendo el de líquidos. Es que me comí un sandwichito, ya lo cortaste. Cuando ya se cortó. Entonces tienes que volver a empezar y entonces sí, tienes que volver a hacer tu ofrecimiento. Ok. Gracias. Eh, cuando realizo el ayuno es válido también por los pecados de otras personas, por ejemplo, de mi esposo. Yo creo que es similar a lo que hablabas de la conversión, ¿verdad? Sí, pero, pero estamos ah, okay. hablando de, de pecado. pecado. Mm. Acuérdense que el pecado es personal. Entonces, eh, cuando uno intercede, es como, o sea, si es poquito como la conversión. Pero aquí estamos hablando de una situación donde la persona tiene que dar cuenta a Dios de sus acciones. La intercesión es para pedir misericordia, pero no hay manera en la que sea como eh, castígame a mí, ¿no? O sea, no. Es como no, no hay manera en que yo pudiera, por ejemplo, confesar los pecados de mi esposo, ¿no? Sin embargo. Mm, si tú sabes de algo en lo que él peca o que él es difícil, acuérdense que somos uno, somos uno mismo, somos unidad. Lo que le afecta a él, te afecta a ti. Ojo, porque esto es delicado, o sea, no es así como que entonces si él peca de esto ya pequeño, no, no, no es así, ¿no? Pero si hay una cuestión de una unidad espiritual, bueno, y el Señor lo manifiesta de manera en alma y también carne, o sea, somos uno. Entonces, si tú... Sabes que él está cojeando de una patita, no puedes ayunar estrictamente por el perdón de su pecado tal cual. O sea, sí y no. O sea, él tendrá que rendir cuenta. Tú, tú intercedes por misericordia y puedes pedir al Señor que hable a su corazón con respecto a ese pecado, que él se sienta incómodo. Que él diga hoy, como que ya quiero dejar esto, o sea, que hable a su corazón con respecto a ese pecado, y también en tu ayuno puedes ofrecer por todo lo que lo tienta, pero también, eh, o sea, se lleva uno sus cachetadas también, ¿verdad? Pero es, o sea, todo aquello que influya de afuera, también puedes orar. Por eso es delicado, pero puedes porque eres la esposa entonces si tú sabes que a lo mejor eh, cogea del alcohol del alcoholismo señor protégelo de la tentación señor aleja las malas amistades señor que no le pase nada señor que él vea que todo lo que pierde o lo que sufres tú en tu corazón por él cuando está de borracho no entonces si pides por el pecado pero en una en un orden correcto, ¿sí? O sea, no es como que mágicamente va a dejar de hacer el pecado, pero eh, ni tampoco así como que eh, una cuestión como kamikaze, ¿no? Pero sí que puedas ayudarle a, a, a por ejemplo, que si la, la, la tentación es mayormente externa, porque obviamente en el pecado, eh, bueno, les voy a hacer un, un paréntesis de la cuestión de pecado. Hay dos formas en las que pecamos. Pecamos por concupiscencia, y por voluntad, las dos son pecado. O sea, el pecado por concupiscencia ocurre cuando me despisto, alguien me da un pisotón y de repente yo exploto. ¿Cómo es posible que me haya pisado? ¿Lo medité? No, simplemente sucedió porque a lo mejor ese día no estaba bien emocionalmente, algo pasó y pequé. Pero no lo premedité. Y está el pecado por voluntad, que es: pero mañana cuando vea a la persona que me pisó, la voy a pisar dos veces. Entonces ese pecado cuando es premeditado y cuando es recurrente desemboca en una cadena. Entonces el pecado se vuelve una cadena. Es muy difícil dejarlo. Ya aunque quieras dejarlo no puedes y esto lo vemos como en una situación de vicio. O sea, quiero ya no quiero drogarme pero no puedo. Ya se volvió una cadena y ya estamos hablando de que hay una influencia espiritual negativa en la vida de la persona. O sea, que el chanclotas pues le está atentando y ya está anclada a la persona, ¿no? Obviamente, Dios tiene el poder para romper, pero ¿qué pasa si el pecado es mayormente por tentación externa? Así, enójate, enójate, písalo, písalo. Tú decides no asumirlo. A lo mejor ese Dios dice, no, no lo voy a pisar. Pero si dices, ah, sí, ¿no? Entonces, si la tentación es mayormente externa, ayúdale, Señor, cubre sus oídos, Señor. Calla esas voces que le hablan, por favor. O sea, hay que entender, o sea, como que sí podemos ayudarlos a, a que puedan disminuir si las cuestiones son externas. Cuando son internas, ya le toca al marido. Ya le supertoca al marido de que ya es que ya le dije, hija. Y nomás no, no dobla la manita. Bueno, pues a seguir orando y a seguir pidiendo misericordia. Gracias. Eh, cuando uno inicia su día ofreciendo el ayuno, pero durante el día cae y come y viola el ayuno, es un pecado venial o es un pecado mortal? Ninguno de los dos, porque el ayuno no está dentro de mandamientos, ¿no? O sea, es muy importante y, y caer, o sea, o romper un ayuno, sí hay que entender que hay una imperfección. Acuérdense que está como el pecado mortal, venial. Y las imperfecciones. En las tentaciones de Jesús, en la última tentación ya ni era pecado, era imperfección. A veces para que, o sea, pa que nos desalineemos del camino de Dios, a veces basta la imperfección. Entonces, no es como tal un pecado, no te preocupes, pero hay que ir puliendo esas imperfecciones. Analiza, ok, no pude porque me dio ansiedad, no pude porque me dio mucha hambre, no pude porque eh, no, no ordené mi ayuno porque no pudiste, porque fui débil, entonces la raíz y lo importante que hay que trabajar con Dios es la causa de haber quebrantado el ayuno, entonces ubica, identifica tu, pues esa situación y trabaja, la presentas en la Dios, entonces eso va a ser muy fructífero, porque tú dices, bueno, fue porque tengo gula, oye, entonces, este, ya sé que tengo que empezar a entregar este pecado, que tengo que empezar a, a renunciar a esto, a morir a mí mismo, y entonces vas a poder en algún momento lograr tu ayuno de 24 horas o los días que ofrezcas. Gracias. Empecé a ayunar, pero de pronto mi humor está horrible, tengo ataques de ira. ¿Es eso normal? Hay momentos que estoy de muy mal humor. Sí, es normal y no es normal. Ok, cuando nosotros empezamos a ayunar, hay distintos tipos de quebrantamiento. Hay personas, todos somos diferentes y todos cogemos de una patita distinta. Hay algo que, que dice mucho mi, mi sacerdote y, más que amigo, es padre para mí. El Padre Cándido nos habla mucho de los campos humanos. El ayuno va a confrontar todas las áreas de tu vida, todas. Entonces, ¿qué pasa también? Cuando nosotros ayunamos, sobre todo si somos muy azucareros o muy glodoncitos de repente, viene un síndrome de abstinencia. Entonces, cuando nos da síndrome de abstinencia, pueden brotar. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta aquí? Que a lo mejor soy adicta al azúcar y no me había dado cuenta. Y como toda adicción, es una cadena, ¿no? Entonces, ¡oh! y ni cuenta me había dado, ¿no? Entonces, si estoy de malas, es porque estoy generando este síndrome de abstinencia o este porque algo se está quebrando en mi espíritu porque yo quiero comer y porque yo siempre hago lo que quiero y entonces ahora que no puedes hacerlo te, te confronta y es como oh, y tienes que irlo quebrando entonces es normal cuando empiezas a ayunar pero en teoría no es normal tiene que ver algo con algún con alguna situación alimenticia eh, emocional o espiritual entonces hay que revisar para que ya cuando ayunes no te enojes y si te enojas que no se te note, que tú sepas que estás cabreadísimo por dentro cabreadísima, pero que afuera no se te note <laughs> te tragas tu enojo sí, gracias ¿Cuán, ¿cuán espaciados tienen que ser los ayunos? o sea, no sé, por ejemplo yo termino un ayuno de Daniel y luego ¿cuándo podría ser otro? o bueno, me imagino que eso se refiere a la pregunta yo creo que eh, la dinámica del ayuno la vas a determinar tú o si estás en un grupo o comunidad, pues la van determinando juntos. En el caso de ayunos muy largos, yo he visto personas que llegan a hacer ayunos largos muy cercanos. No está bien. En el caso del de Daniel, bueno, es nutritivo. No creo que pase tanto, pero si eres una persona que necesita proteína, si los haces muy juntos, mmm, necesitas entonces suplir muy bien tu proteína vegetal. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo uno, o sea, como... Uno larguito cada seis meses o uno anual, larguito. Ya, si quieres ofrecer de un día, ah, bueno, de un día puedes hacer hasta dos días a la semana o un día a la semana. Tú determinas el tiempo. Pero en el caso de los largos, he visto personas que se avientan eh, ayunos de, de 40 días muy seguidos. No está bien. Entonces, este, su salud eh, también es importante, somos templo. De, de Dios, entonces hay que cuidarlo mucho. Si son ayunos largos, espacienlos. A lo mejor te haces uno de Daniel a principio de año y otro por ahí de octubre, noviembre. Y mientras vas haciendo tus pequeños ayunos o oh, ayunitos de siete días, ah, bueno, quiero hacer un ayuno de siete días cada mes. Ah, bueno, ok, está bueno, pero que no afecte tu salud. Gracias. Preguntan eh, que si se pueden hacer oraciones de liberación o solamente con la Biblia. ¿Y cuáles son las, las oraciones de mayor crecimiento espiritual? Pues una amiga que comenzó dice que se sentía como si se hubiese salido de ella misma. Jesucito vencedor. Ok, bueno, de entrada, si la amiga todavía se siente mal, este, pásenos el contacto para redireccionarla. ¿no? <laughs> Porque, bueno, um, acuérdense que. Las situaciones de cadena en nuestra vida van a tener distintas repercusiones. Justamente en los encadenamientos, por, o sea, cuando un pecado ya se, se cadena, bueno, hay también como tres vías, no o sé, sea, como que uno está como la influencia en la tentación que todos tenemos. Luego está la infestación que puede ser interna o externa. Y después ya está la posesión, que la, la posesión es muy, muy rara, o sea, y lo determina hasta la misma iglesia, o sea, una posesión, posesión. Es rara, pero, pero sí puede llegar a haber algunos tipos de infestación, pero hay que evaluar. Hay que a, a evaluar el campo psíquico de la persona, el campo emocional, el campo emocional y eh, psicológico. Entonces, si ella está teniendo como una disociación, hay que ver si es como de una cuestión física o emocional, o si es ya definitivamente una cuestión espiritual, porque el ayuno quiebra cadenas. Entonces, hagan de cuenta que si yo soy adicta a algo y de repente empiezo a ayunar para quebrar esa cadena, si llego a tener algún tipo de infestación, acuérdense que, que los demonios son como: ya me encontré una casa, ¿no? Entonces, de repente es como: no, pues es que la casa nunca fue tuya, ¿no? pero de repente ellos dicen, ah, como que no es mi casa, ¿no? Entonces se empiezan a pelear la casa, ¿no? <laughs> y entonces Dios, no, pues es mía, y Dios, no, pues es mía, ¿no? Se empiezan a pelear la casa, y entonces puede ocurrir que si tengamos como algún tipo de afectación, si la cadena o aquel pecado que llegamos a cometer tiene alguna cuestión profunda espiritual, habría que evaluar la situación de ella, y, este, y que no lo haga sola, porque ella puede eh, así rechazar y renunciar, o sea, uno renuncia, dice, oye, no quiero ser tu casa, bye, ¿no? O sea, está la renuncia interna porque el enemigo nunca puede tocar tu corazón. Pero que no lo hagas sola, o sea, porque Dios no nos llama a caminar esos procesos de manera solitaria. Y tampoco recomiendo que es así como que, ay, bueno, pues tú ayúdame, o sea, no. Sí busquen ayuda de, de un sacerdote, eh, oriéntense para, para que puedan ir acompañadas, ¿no? En el proceso. Y esta persona no sufra más, porque además acuérdense que si en algún momento, bueno, dices, ok, se liberó, ¿no? Porque oró en su casa y se liberó. Pero si de churro se le ocurre pecar, acuérdense que dice la escritura que regresan siete más fuerte que los que estaban, ¿no? O sea, entonces se vuelve un pachangón espiritual. Es como, como hacer este, tomar medicación no recetada, ¿no? Entonces, por favor, mucho cuidado. Y eh, si pueden hacer oraciones de liberación, me parece, ya ustedes me, me compartirán, que ustedes tienen como algún tipo de guía al respecto. Entonces, si a ustedes les indican cierto tipo de, de oraciones específicas para pelear por algo, bueno, está bien que las hagan durante su ayuno, porque además está buenísimo, ¿no? O sea, es como de, bueno, si, si ya me, me dieron estas indicaciones y además estoy apoyada por el ayuno que justamente quebranta esas cuestiones pues seguramente va a tener como un impulso bastante edificante. Pero de igual manera, si ocurre alguna situación rara o se sienten mal o algo raro pasa, también por favor busquen ayuda. Este, y o sea, y evalúen todo, todo, sus campos afectivos, todo, todo, todo. Hagan una evaluación y pidan ayuda. Entonces, vamos a decir que sí, pero asesoradas. Sí, gracias. Y qué bueno que lo mencionas, sí, estamos buscando la forma, chicas de y chicos de de pensar en de, de de hablarles acerca de las oraciones de liberación. Porque como ya les había comentado, a veces siento que se, que se comparten y hace esta oración y así, pero no es como de ya me encontré esta oración y la voy a hacer. O sea, hay que hacer un trabajo espiritual para poder combatir con oraciones de liberación, pero ese no es el tema de hoy, pero sí les comento que estamos viendo la forma de que se les dé esa, o sea, esa enseñanza también. Con, estoy viendo con un sacerdote y todo lo que necesitamos. Así que ahorita no tenemos esa respuesta que están buscando, pero sí la estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por ahora solamente eh, hagamos el tema de los ayunos, eh, y, y si ustedes pueden buscar en, en, en su parroquia o con su sacerdote esa duda que tienen sobre poder combatir al mismo tiempo con oración de liberación, sí consúltenlo mejor eh, con, con su guía espiritual o con su sacerdote, mientras nosotros estamos buscando eh, el tema de las oraciones de liberación, ¿ok? Y ya nada más para terminar, pusieron aquí que sí hicieron brujería en contra de mi esposo y se puede ofrecer un ayuno por eso ok y, bueno ya, ya tienen ahí la, la pauta para el siguiente tema <laughs> sí 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 um, ok eh, es un tema bien profundo eh, muy rico y eh, justamente el, el padre cándido es el, el director de de la renovación carismática aquí en la ciudad de méxico entonces él, él también habla de por ejemplo de los temas de liberación de una manera muy hermosa pero siempre se va primero como la parte humana, ¿no? Cuando ya tenemos como declarada una situación como de brujería de, de entrada, hay que discernir porque hay veces, o sea, que, que algunos brujos pues, son charlatanes, la verdad, ¿no? O sea, la verdad, ni, el diablo ni los topa, ¿no? Y hay veces que sí, efectivamente sí puede ser una persona que, pues, que esté... Operando bajo esas, esos influjos y que realmente puede ser como una brujería oficial, ¿no? Lo más importante y con lo que yo respondo a esto es um, el impacto que llega a tener en nuestra vida. Lo que siempre es importante hacer es estar del lado de Dios. Mientras tú estés en la cobertura de Dios, absolutamente nada puede tocarte. Entonces pueden hacer pararse de cabeza, ponerte 800 gallinas. No te va a hacer nada porque tú estás con Dios. Si algo de esto de alguna manera llega a impactar en tu vida, quiere decir que en alguna situación nos salimos de la cobertura de Dios. Entonces hay que revisarnos en, en todo, así como que Chin a lo mejor, este, pues sí, no estaba tan de la mano. O sea, me fui un ratito a pasear, ¿no? Y tengo que regresar a Dios. Entonces, si um, tú te das cuenta de que la persona o tu esposo tiene como algún tipo de brujería, sí puedes ayunar por esto en una situación de que la, el ayuno quiebra, ¿no? Quiebra. Pero de igual manera, o sea, si, si vas a tener como un, un ayuno para enfrentar una situación que humanamente te supera, asesórate bien, efectivamente, con sus guías espirituales, con sus, con sus sacerdotes. Porque de alguna manera cuando nosotros hacemos eso es ir a, a la cueva del loco. Entonces, si efectivamente si hay un influjo, o sea, es, nadie en su sano juicio va a ir a meterse en la cueva del loco. No, es peligroso. Entonces, mientras nosotros tenemos a Dios, la presencia y el amor de Dios nos respalda y nos cubre y nos protege pero no debemos hacer mal uso de la cobertura, del amor y de la protección de Dios, ¿no? Yo siempre le digo a mi marido, es una analogía muy chistosa, yo siempre le digo que nosotros somos como perritos chihuahuas y cuando vemos así al enemigo, ¿no? De lejitos, estamos... Y somos bien valentones, y, pero, pero somos unos chihuahuas, ¿no? Pero porque estamos, hagan de cuenta que somos el chihuahuita y adelante está Dios. Nosotros, nosotros estamos atrás de la piernita de Dios y nosotros... ¡au! <laughs> pero si Dios se quitara, Dios mío santísimo, porque nomás somos un chihuahuita, ¿no? Entonces, disculpen la comparación, porque bueno, Dios jamás nos, eh, nos compararía con animalitos, pero es que a veces así somos, ¿no? Así como que nos envalentonamos y solo somos chihuahuitas. Entonces tiene que ir Dios delante de nosotros. Entonces de repente agarramos, "Ah, ya tengo el recurso del ayuno." ¡Ah! <laughs> Nos van a pachurrar, mijas. Nos van a atropellar ahí enfrente, ¿no? Entonces, no. Hay que hacerlo con mucho orden. Si necesitas ayuda al respecto, asesórate para que entonces puedas como unir fuerzas y romper con todo esto que está afectando tu casa, que está afectando a tu familia, que puede estar afectando tu corazón y su corazón. Y todo eso se, se derribe, pero por la vía divina. ¿Va? Sí, acuérdense que siempre eh, la recomendación inicial para eh, la guerra de restauración espiritual, de, perdón, de restauración matrimonial, es primero nosotros, nosotros nos ponemos bien qué es lo que Dios quiere hacer a nosotros, nuestra conversión, nuestra transformación, entonces ya podemos ir. A, a pedir por el esposo y por toda esa parte. Por eso también aquí en la presentación dijo el, el, el ayuno, que lo mejor era primero hacerlo por nosotras y después ya, porque pues de verdad, o sea, yo se los digo, cuando tú ofreces el ayuno inicial por ti, todo, todo, todo lo que tienes ahí te sale. Y entonces empiezas a buscar el arrepentimiento, la conversión, todo, 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 para poder, este, pues también buscarlo por nuestros esposos, ¿no? Y finalmente, creo que ya habrá sí ya final, <laughs> e dice, y si sí, comenzamos a hacer el ayuno de Rúa, que está en Chile, y la verdad, en el país de Chile, y la verdad es que solo duraron tres días completos, y después lo cambiaron por el ayuno de Daniel, que lo hicieron exten extensivo a 40 días. ¿Quieres saber si es válido, porque habían iniciado con Rúa, lo cortaron, y mejor hicieron Daniel, extend lo extendieron a 40 días. ¿Cómo es el ayuno de Rúa? Este, me parece que es también un ayuno de 40 días, pero si sí no, no, no tengo bien claro cuál es el ayuno de Rua. Hay, hay que nos... nos ah, sí, 40 días, Ajá, pan y agua. Uh -huh. eh, pues la verdad es mejor que lo cambiaran por Daniel, porque el, el pan no es tan nutritivo. Entonces, bueno, lo ideal sí es que ofrezcas un ayuno y lo acabes, ¿no? Pero... Si en algún momento llega a haber como alguna situación de, oye, sabes que ya no aguante el de líquidos, acuérdense que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Entonces, si en algún momento este, te está ahí ya llevando, <laughs> Diosito, ya estás viendo flashazos de San Pedro, cámbialo o, o o córtalo, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que hacer el ayuno bien. Ojo, en el caso del de Daniel no se vale, es que se me baja el, el, el porque no, no, tiene sal, me siento muy mal. Las frutas y las verduras naturalmente tienen sal. Es que el azúcar, las frutas tienen azúcar. Entonces, esa es una tentación grande de, de es que me sentí mal porque, no, es porque hay un, un, eh, un, un síndrome de abstinencia. Pero si lo cambiaron, no pasa nada. Entonces, terminen los 40 días, Dios les bendiga, me platican cómo les fue. <laughs> Háganse el mejor menú que puedan y éxito, porque 40 días, Dios mío. Pues sí, muchísimas gracias, Elizabeth. De verdad, te este, apreciamos mucho que hayas compartido con nosotros tu conocimiento. Eh, y bueno, ojalá que puedas seguir este en más adelante con algunos otros temas, porque tienes muchísimo que compartir. Y pues muchas gracias. Sí, Débora, eso sí lo dijo en la presentación. Sí, se puede comer frutas. Bueno, gracias y...